Estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Aquí hay mucha gente hermosa. Ese film va, llévatelo. Mucha gente hermosa. Está la vicealcaldesa aquí, la madre de Aide. Aquí está el candidato a regidor más votado. ¿Quién fue? ¿Quién fue más votado? A Víctor. Víctor siempre era el más votado en todas partes, hasta en el PLD. Él sabe cómo buscar los votos. Sí, era duro. Usted mencionará más adelante de los otros nombres de la persona que la acompaña. Así que, Ronnie, sea bienvenido aquí a este espacio televisivo que es suyo cuando usted viene. Claro que sí, ¿no? Gracias, Simón. En primer lugar, buenas noches a lo que es ese público televidente que nos ve a través de tu tan prestigioso programa, que siempre un placer para mí poder venir por aquí a visitarte. Primero vamos a hablar de lo que ocurrió el domingo. ¿Cómo concurrió las primarias del PRM en el municipio de Guanico, de Navas, especialmente con los regidores, y después hablamos del presidente? Mira, en realidad la actividad de convención que se hizo el domingo fue un acto de apoyo para el partido en el Distrito Municipal de Navas, ya que en realidad allá no hay competencia en lo que tiene que ver tanto con el alcalde como con los regidores. Nosotros llevamos una boleta unificada, pero en vista de cumplir con lo que es la meta impuesta por lo que es el partido, de poder socializar entre los compañeros PRMistas, pues se hizo esa actividad, lo que es la actividad de convención. Pero por ahí tú puedes ver que en el caso nuestro íbamos solo en la boleta, y en el caso de los regidores, que pueden ir tres, solamente iban dos porque hay una reserva, que es la reserva de la mujer. Fue una actividad en realidad muy bonita allá en el Distrito Municipal de Nava, donde la familia PRMista, tanto los que votaban como los que no votaban, asistieron y tuvieron ahí la tarde completa. Se cumplió la meta, se sobrepasó la meta que el partido en realidad solicitaba, con un monto de unos 536 votos para el 43% de los votos. 536 votos. ¿Cuánto era el padrón? El padrón tenía 1.135, pero actos para votar en el mismo, 35. Había 957. Únicamente actos 957. Sí, 957. Y de esos 957 votaron 536 personas. Pero ese padrón no es muy pequeño para Navas. ¿Cuántos votan en Navas? En Navas votan una cantidad de 3.400 y algo de votantes, pero en la pasada convención solamente votaron 224. Solamente votaron 224. Podían votar. Okay. Entonces, ¿cuáles fueron los dos agraciados? Los mismos dos regidores que tenemos. ¿Lo mismo? Claro, el señor Víctor Polanco, como también Eduardo Pacual, que nos acompañan el día de hoy por aquí. Ajá. ¿Y cuánto sacaron ellos? Porque para que la Junta pueda inscribirlo, tienen que tener votos, no solamente, a menos que haya una asamblea de delegados. Pero como fue una primaria que se eligieron, ¿cuántos votos sacaron ellos? Por los dos, uno, Víctor sacó 300 y algo. Guayo sacó 180 y algo de votos dentro de lo que es. Pero como te dije, no fue una convención para competir, ya que aunque uno sacara uno y el otro sacara dos, ya estaban electos de manera obligatoria, porque es una boleta unificada. Ay, que llevamos. Ah, pues entonces no gastó dinero en transporte. Nada de eso. En realidad, como te dije, es un acto protocolar que se hizo de nuestro partido en Navas. Y buscar los votos del presidente. Específicamente en Navas. Se hizo para ver el partido más en movimiento, dinamizar el mismo. Fue una actividad bastante bonita, donde se dio cita pues la familia PRMista. ¿Cuántos votos obtuvo el presidente? El presidente, 520. 520. ¿Y lo demás? Bueno, en esa parte, creo que Guido, tengo la acta por ahí, sacó como 6 votos. La señora, se me va el nombre. Ortiz, creo que. Ortiz, sí, sacó como 2 votos. Y así se hizo. ¿Y Ramón? 6. ¿6? Pues Ramón, sí, tuvo presencia. Ramón tenía gente allá, ¿eh? Ah, bueno. Entonces todo ocurrió bien, todo salió bien. Excelente. Como te dije, en realidad fue una actividad para poder dinamizar el partido, cumplir con una cuota pues que el partido enviaba para que fueran a votar. Pero en realidad en Nava, con la boleta que hay en el Distrito Municipal de Nava, pues no hay competencia. Las actividades que ustedes han estado realizando de dinamizar el partido fuera de lo que tiene que ver las primarias, como son caravana, mano a mano, casa por casa. En realidad, ustedes tienen una competencia fuerte, porque un día Luisito saca una, otro día Ronnie saca otra. Es una competencia que hay allá. No, en realidad nosotros hemos hecho varias reuniones dentro de la misma. Caravana como tal no hemos hecho, pero sí hemos hecho varias reuniones en la cual se ha aglomerado una gran cantidad de personas. ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos en Vista Alegre, ese sector de Vista Alegre,
ya la parte de arriba de Vista Alegre, donde hicimos una reunión, donde te puedo decir que solamente sillas, nosotros solicitamos 350, uh-huh. y como tú vas a poder ver más adelante, estaba la gran mayoría de esas personas. Ah, mire quién va ahí, mi amiga, sí, la esposa suya, y la banquera, banquera de banco, no de lotería. No, pues claro, acá está. Pues bien, como tú puedes ver, esa fue la multitud. Luego de ahí sí pudimos salir a lo que fue la actividad, un recorrido por todo el distrito municipal de Nava, desde lo que es Vista Alegre hasta la finca. Ese fue un calentón entonces. Sí, luego de que terminó la actividad, como de costumbre, pues salimos de ahí todos unificados y salimos desde ese sector de Vista Alegre a todo lo que es el sector de la finca. ¿Te ve mucha gente? Claro. Fue una buena reunión, fue una buena reunión. ¿Tú la catalogas como buena? Claro. Habían como 300 personas, me dice. Solamente sentado había una cantidad de 350 sillas. Uh-huh. Y si tú puedes ver, y si Mohamed puede pasar el lugar, las fotos donde están ahí, pues las sillas están ocupadas y hay una gran cantidad, de más de la mitad de las personas, que están paradas también. En lo que Mohamed consigue esas imágenes, yo vi un video que me envió alguien de allá, de Navas, donde un grupo de personas que se entienden eran peledeístas, estaban colocando un afiche en el ayuntamiento. ¿Tú supiste eso? Sí, sí, sí. Lo vi en realidad. Fue una actividad que ellos hicieron frente, ajá, al ayuntamiento, en el cual hicieron, creo que el ayuntamiento es la casa del pueblo. Sí. Y de manera institucional creo que se tiene que respetar. Cada quien, dentro de lo que tiene que ver con su conglomerado, puede distribuir y puede reproducir los valores que él mismo emplea. Creo que fue una mala acción. No todo, le aseguro que no todo el que estuvo ahí estaba posiblemente de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero en realidad son cosas que pasan en cierto tipo de actividades. Por aquí tú puedes ver, esa fue la actividad que se hizo allá. Uh-huh. Y ahí está nuestro presidente de partido hablando. Y ahí está ya de una toma más que podía alumbrar a todas las personas, la cantidad de personas que se dieron cita para esa actividad. ¿Eso era un secadero? Sí. ¿O es un secadero? Es un secadero. ¿Allá en Vista Alegre? En Vista Alegre. Ok, ok. Después entonces ustedes salieron a recorrer. Claro. Vi un video ahí donde grabaron, aunque es parado, pero lo grabaron. Seguro que fue que grabó parado. Salían muchas motocicletas, muchas motocicletas. ¿Y dónde quedan tus motores ya? No, esos motores te puedo decir que son todos de Nava. Nosotros no nos engañamos. Nosotros tratamos de que si vamos a hacer una actividad, que todas las personas sean las personas de nuestra comunidad, porque en Nava nos conocemos toditos. El tú engañarte y buscar pues vehículos de otro lugar, en realidad... ¿Se conocen todos? Claro, estás cometiendo una pencada. Porque imagínate tú traer personas de otros lugares, alquilar vehículos y demás, donde aquí en Nava todos nos conocemos. Nava es un lugar que no es tan grande. Van a saber cuáles vehículos son de Nava, cuáles no. Y la cara de la gente se conoce. Claro, cuáles motores son de Nava y cuáles no. Y así sucesivamente. Pero en realidad fue una actividad muy bonita. No simplemente las personas que asistieron a la actividad, sino las personas que salían cuando tú recorrías sector por sector del distrito municipal de Nava. ¿En qué fecha fue eso? Eso fue el sábado 23, 16. Un sábado, un día, un sábado antes de la, de más o menos una semana antes de las primarias. Sí, sí, sí. De día primero. Claro. De día primero. Yo le solicito al señor director que por favor me dé un tiempecito para la llamada telefónica. Porque si comenzamos con la llamada desde este momento, seguro que el hombre no va a poder decir lo que quiere. Y los regidores tienen que darle gracias a la gente que votaron por ellos. Y también tienen su oportunidad. ¿Vamos a hablar del ayuntamiento o quieres seguir hablando del partido? No, como tú creas. Vamos del ayuntamiento. Aquí en el programa hermano del señor Mario Domingo García, el candidato opositor a usted, el señor Luis, habría dicho que él con menos recursos económicos, con menos recursos económicos recibidos en el ayuntamiento mensualmente, ha hecho e invirtió más que usted en este tiempo que lleva frente al ayuntamiento. Que usted recibe más recursos que él y que trabajó más. ¿Qué te digo? Ahí te puedo decir que lo que es el candidato opositor le miente a su dirigente. Por la sencilla razón de que cuando hablamos de los fondos, la comparación de los fondos de hoy en día con lo que ganaba el candidato opositor, que era el síndico anterior, donde se hablaba que a él le llegaba todavía para el 2020 la suma de 994.681 pesos. Y a nosotros hoy en día,
nos lleva la cantidad de 1.095.000 pesos. La diferencia, si tú la comparas con debido a la inflación que ha tenido hoy en día todos los precios, no es tanto. La diferencia no es tanto. También detallándote que si tú comparas las nóminas del ayuntamiento hoy en día con el ayuntamiento pasado, donde nosotros hemos duplicado los sueldos en la nómina, donde un obrero recolector de basura que ganaba anteriormente 2.000 y 2.800 pesos, hoy gana 5.000 pesos. Cuando tú hablas que un chofer que ganaba 6.000 pesos, hoy gana 10.000 pesos. Que te puedo decir que no es que sea suficiente, pero hoy en día trabajan por un salario más digno. Aparte de que todos los empleados del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Nava tienen su seguro de salud. Tienen un seguro de salud. Antes no tenían seguro. Antes no tenían seguro de salud. En la administración del distrito nunca hubo seguro. No tenían seguro de salud. La TCS, el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Nava, de manera anual, destina en fondo 410.549 solamente en pago de TCS para que sus empleados estén asegurados. Esa es la parte que le corresponde al ayuntamiento, porque el empleado coloca también le corresponde una parte. Exacto. Pero lo que le corresponde al ayuntamiento es esa cantidad. Estamos hablando casi medio millón de pesos. Le estamos hablando de 33.000 y algo de pesos mensuales, de pesos mensuales, que solamente aumentándole la cantidad de unos 90 y algo de miles al ayuntamiento, hoy en día se han duplicado los sueldos. Hoy en día todos los empleados del ayuntamiento están asegurados y están protegidos. Porque, por ejemplo, hubo un caso los meses pasados con Bernardo, el famoso popularmente Yayo. Yo creo que hay un video de Yayo. Claro, en el cual tuvo un accidente pues desempeñando su labor. Tengo que decir. En el trabajo. En el trabajo, okay. Recolectando basura. Un trabajo. Yayo tuvo un accidente, lo chocaron en el camión, claro que sí, donde se partió la cabeza del fémur. Yayo lo llevamos hoy a la clínica del centro médico. Uh-huh. Para el día el día siguiente, ya a las 10 de la mañana tenía la operación y todos los materiales de operación, los clavos, la placa, aprobado. La varilla, todo lo que... Y ya al cuarto día, Yayo estaba operado. Hoy en día, Yayo está reposando y recuperándose. Yo veo a Yayo ahí acostado en una cama. Yayo está recuperándose en lo que es el albergue de allá, de Casa de Misericordia de Carmita, donde gracias a lo que es riesgo laboral, porque el Ayuntamiento de Nava hoy en día paga TCS y puede asegurar y proteger a sus empleados, hoy en día Yayo sigue cobrando su dinero y pudo haber sido operado gracias a lo que es riesgo laboral. Y en un centro clínico privado. Y, claro que sí. Y no en el Estado, porque tenía su seguro. Y que una persona humilde como Yayo no tuvo que pagar un solo peso en ese centro médico. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos preocupado porque sucede anteriormente, eso no estaba. Estábamos en un ayuntamiento donde no tenía no presentaba una ejecución propia de lo que es la ejecución presupuestaria, donde en los ayuntamientos, como dicta la ley, tiene 4 cuentas y nunca existió la cuenta del 4% de género. No se sabe. Antes de tú ser síndico. Antes de nosotros ser síndico. Llegar al ayuntamiento. Llegar al ayuntamiento. Entonces, esa cuenta nunca se nunca movió. Existió. 10 años llegando fondos para el 4%. ¿Y qué se hacía de salud, educación y género? Y nunca se supo qué se hacía porque no existía la cuenta. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento fue donde se creó la cuenta del 4%. Pero si no podemos hablar y nos damos cuenta que nos preguntan muchas veces... ¿Y qué ha llegado Navas? Sí, ¿qué ha llegado y Navas? Unos millones que le han dado a usted el gobierno. Claro. ¿Dónde están invertidos esos millones de pesos? Y pregunta que qué ha pasado, que no se sabe qué se ha invertido el dinero a Navas. Tengo para decirte que el candidato opositor le miente a su dirigente. Solamente tienes que salir. ¿Y por qué ¿por qué no puede ser al pueblo? Porque no puede mentir al pueblo de Navas. Porque el pueblo de Navas está viendo. Y el que multiplica lo que él dice es porque en realidad está creyendo entre esas mentiras. Solamente tiene que quitarte la venda de los ojos, pararte frente al ayuntamiento. Y frente al ayuntamiento tú poder ver al frente un solar de 2.085 metros, donde se va a construir con Dios mediante en el próximo mes, se va a dar el primer Picasso del parque del Distrito Municipal de Navas. El próximo mes, seguro. Claro, con Dios mediante. Donde te puedo decir que se va a construir con Dios mediante y está una zona, un espacio, el cuartel. Ese es el solar. Y ese es el solar. Uh-huh. Y otro espacio ahí para el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Nava. Para ese terreno llegaron 6 millones de pesos del gobierno central, del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Uh-huh. Nos preguntan también qué ha pasado con lo de la Liga.
Es una pregunta que se ha hecho mucho, que qué ha pasado con la liga. No podemos engañarnos. Hay una página, Simón, de lo que es la liga, que se llama Una Municipalidad Cerca, donde tú te entras y buscas Distrito Municipal de Nava, y tú puedes ver que la liga le ha depositado al Distrito Municipal de Nava una suma de 3.245.083.45 pesos. Para hacer y contener, donde se ha invertido. Se han hecho. Donde se ha invertido 2.995.813. Todavía falta dinero. 813 en hacer y contener. Donde se ha hecho más de 1.500 metros de acera contener en todo el distrito municipal de Navas. ¿En cuáles lugares? En lo que es el sector de La Finca, el sector de Buenos Aires, el sector de Los Cedros, el sector de Vista Alegre. Eso se ha hecho con el dinero depositado de la liga en acera y contener. Pero si ustedes pueden entrar en la página de la liga, donde aparece la evaluación y las ubicaciones, pues que se ha hecho del trabajo allá, usted puede encontrar que la supervisión en ubicaciones, hay una cantidad de 1.20 y algo de supervisión que se ha completado. Pero en lo que tiene que ver con obra, se ha cumplido con un 100%. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos hecho más aceras y contenes de lo que es nuestro contrato y lo que destina la liga por ubicaciones. ¿Y cómo lo rinde? Haciendo ¿O hay recursos del ayuntamiento? No, no, haciendo un buen manejo de los fondos. Ajá. Se ha podido lograr más de lo que se ha solicitado dentro de la misma. Con el mismo dinero. Claro. Ahora, yo sí me hago una pregunta y quisiera saber de manera formal qué se ha hecho, porque dentro desde el 2010 hasta el 2020, en 10 años, hay una cantidad de fondos de unos 32 millones de pesos que están y dicen, según, que fueron invertidos en aceras y contenes en el Distrito Municipal de Navas. ¿Ese fue el dinero que dio el Ministerio de Turismo? Una parte por el Ministerio de Turismo, otra parte también con fondos propios. La administración de Luis. Claro, otro con fondos propios de lo que es el ayuntamiento. Y nos preguntamos si, como él ha dicho, que él ha hecho 6 kilómetros, que son 6.000 metros en Navas, que en realidad no lo ha hecho. Si tú divides esa cantidad en 6.000 metros, en realidad la ubicación costando la funda de cemento en el tiempo que era le estaba unos 220, con nosotros lo ha duplicado, no y algo más, y algo más, te puedo decir que el metro lineal o el metro cuadrado sale por encima de los 5.000 pesos. Cosa que hoy en día, con la cantidad, con el precio, con la inflación que ha habido en nuestro país, hoy en día no sobrepasa los 2.400 pesos. Sí, está caro el cemento y la mano de obra también y todo eso. Claro, y hoy en día, con menos dinero, se está haciendo más. Con menos dinero y con los precios más altos, se está rindiendo más el dinero del pueblo que anteriormente. Que en aquella época. Lo critica mucho, Luisito, usted, en el sentido de que el ayuntamiento de Navas todavía no está en la categoría de la inscripción del Ministerio Administrativo de Administración Pública. En SITMAT. Mire, es bueno que... ¿Por qué usted no está en el SITMAT? Le voy a decir, es bueno que en realidad nos informemos. Con solamente tú visitar y utilizar internet y visitar la página de la liga, te puedes saber que los 135 distritos municipales que no están en el SITMAT, se hizo una reunión con todos. Se está dando una clase de, en realidad, dentro de lo que es la parte de preparación. Para la introducción de los Para la introducción. Ya está introducido. Ajá. Ya está introducido. Y ya para lo que tiene que ver de junio del año que viene, van a durar un año lo que tiene que ver con la preparación, ya está publicando. Se va a hacer público para todos luego del año de preparación que tengan lo mismo. Eso en realidad fue un programa de la liga para todos. Ya no hay un distrito que no se esté vigilando, no se esté supervisando por medio de lo que es este mecanismo. Bueno, lo que lo acusan es de que usted no quiere que las cosas sean claras y que, no, la gente ve, y que la gente vea a través de SITMAT que lo que se hace en el ayuntamiento con los cuartos. Es todo lo contrario. Y en realidad tengo para decirte que hasta el momento, de acuerdo a los números de los nuevos inscritos, los 135, nosotros estamos en el número 20. Ahora, ¿qué sucede? Como te dije, la liga está siendo clara, todos esos programas fueron publicados y ingresaron el 100% de los distritos que faltan por ingresar dentro de lo que es este programa. Ok. Entonces, usted me ha hablado de los recursos económicos que usted recibe a través de la liga, la presidencia de la república. ¿Y qué usted hace con los recursos del ayuntamiento, los que llegan mensual? Claro, eso tiene una parte. Pero déjame terminarte con lo que tiene que ver con lo que ha llegado allá
para lo que son las obras. A nivel de gobierno. Que no tiene que ver nada con lo que tú recibes. Claro que sí. También se nos preguntaba sobre el PLE, la iluminación del PLE de Vitalegre, donde el gobierno destinó una cantidad de 663.042 pesos. Eso fue de norte. Eso fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia, okay, para lo que tiene que ver con el Play de Vista Alegre. Un okay. Play hermoso, como tú lo puedes ver por aquí. Sí, está hermoso porque está verde. No solamente, está verdecito. No solamente un trabajo de iluminación, también se hizo un trabajo de su carretera en concreto armado. Se le hicieron el contén, se le hicieron cunetas, se le hicieron cunetas encajonadas, barandillas de seguridad, como también la reparación del mismo paquetón. Eso fue una obra con un costo de más de 1 millón de pesos, donde el ayuntamiento del Distrito Municipal de Nava aportó la cantidad de 520.000 pesos y el gobierno 663.042 en lo que tiene que ver con todo, con lo que es la preparación del terreno, la cuneta encojonada, el encachado, reparación de baquetón y los demás materiales que hacían falta. Esas son gestiones suyas. Claro. ¿Dónde le puedo aclarar? Usted está pegado con paliza. Que la liga... Un síndico de distrito municipal aquí en la parte oeste que esté más pegado con paliza que usted. Por eso consigue tantas cosas. No es así. Nito Brito no consigue tantas cosas. Ahora, yo me preocupo por la necesidad de nuestro pueblo, pero tengo para aclararle que con respecto al Play, la liga no hace carretera en concreto armado. Si no entramos a la página de la liga y puede ver el contrato que tenemos nosotros con la liga, que es público, es público, el internet lo podemos utilizar también para ese tipo de informaciones, podemos darnos cuenta que dice que esos fondos son específicamente para aceras y contenes, lo que significa que la parte en lo que tiene que ver con la carretera en concreto armado y demás que va al Play, fue el parte va al Play de lo que es el ayuntamiento, lo que sí no con recursos de lo que dieron la liga para las aceras y contenes, que no se pueden tramitar a otra parte, lo que sí en realidad dentro de esa parte, ya que fuimos, nos estaban preguntando que qué había pasado con el Play, nos gustaría saber ¿por qué? O sea, que nos gustaría saber a nosotros, ¿por qué? ¿Cuál fue la compra del 13 del mes de febrero de 2020, en el cual se gastó y había, pues, un poco de irregularidad en lo que decía el concepto de un cheque y lo que decía lo que... En escrito, el concepto real. El comprobante de gasto, sí. Donde dice que se gastaron 3 millones como aporte de los proyectos de electrificación, poste y proyecto de electrificación que se hizo en el Distrito Municipal de Nava para esa fecha, donde en el 2019, en el 2020, el 13 de febrero, no existió un proyecto de electrificación de esa magnitud. Y en el concepto y en lo que tiene que ver con el comprobante de gasto, dice que fueron para eso. Y el único proyecto, aparte del de la UERS, que se hizo en varios sectores, como el sector de Los Reyes, donde pusieron la misma persona de la comunidad a cavar los hoyos y no le pagaron. El único proyecto, aparte de eso, que se ha hecho, es el proyecto de iluminación de la finca del candidato opositor. Entonces, ¿y esos 3 millones de pesos dónde están? No se sabe, porque no hay un soporte. ¿No se electrificó? No hay un soporte en el ayuntamiento de Navas donde se pueda decir dónde está depositado ese dinero. ¿O dónde está el trabajo hecho? ¿Dónde está el trabajo hecho? También te puedo decir que se nos preguntaba sobre lo que había llegado para el camión. Hoy en día ustedes pueden ver el camión, un camión Isuzu 2023 en el Distrito Municipal de Nava. Ese camión lo dio el gobierno. Donde el Ministerio Administrativo de la Presidencia aportó la suma de 2.626.900 pesos para la compra de ese camión, que costó 2.699.200 pesos. Donde el ayuntamiento hizo un aporte de 72.300 pesos. Se tuvo que hacer el aporte porque cuando se propuso la compra de ese camión, la cotización subió, subió un poquito. Por lo tanto, cuando llegaron los fondos, tuvimos que aportar esa cantidad. El ayuntamiento. Porque no es lo mismo solicitar, proponer, recomendar. Dura un tiempo. Que aprobar y depositar los fondos. Dura un tiempo. Y dándole respuesta a lo que es el camión verde. El camión verde del cual se entregó. El que usted encontró. Claro, al ayuntamiento de Nava, arrumbado. Casi nuevo. Destruido, sin correr. Hoy en día se está reparando para dar uno de los servicios más nobles que hay en el distrito municipal, que se puede dar en algún distrito con las precariedades que hay en el distrito municipal de Nava. No. ¿Cuál es? Regar agua potable. Ah, va a tener un camión bomba. Se está trabajando para eso, con esos fines. Pero te puedo decir que hay un gran ejemplo que nosotros podemos dar entre lo que tiene que ver con solicitar, recomendar,
aprobar, con lo que también es aprobar y demás. Por ejemplo, nosotros en el Distrito Municipal de Navas hemos hecho con dos fondos propios del ayuntamiento. Esa es la pregunta mía. Que es la cancha del Distrito Municipal de Navas. Una cancha que vemos que la oposición tanto menciona. Esa es la cancha que está en eso. Ajá, esta cancha. Esa cancha que está ahí, en pantalla. Claro, claro. Esa misma cancha que se hizo con recursos propios de lo que es el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que se hizo en un terreno que fue donado antes de 2010, que siempre estuvo ahí y que en esa gestión se pudo hacer esa hermosa cancha con una cantidad de más de 2 millones de pesos. Pero siga rápido, te puedo decir, apremia, tengo los regidores. Te puedo decir que en el caso de nuestra cancha, que se hizo con recursos propios del ayuntamiento, que no, que Juan Medina lo ha reiterado en varias ocasiones, que se ha hecho con recursos del ayuntamiento, nosotros nos sentimos orgullosos de la cancha que hemos hecho, porque es una de las canchas más grandes que tiene la parte oeste. Y no está subvaluada. Como cancha, no está subvaluada, y no está, no está sobrevaluada, o sea, la cancha. Sí, ¿tú estás seguro? Claro, que no más que seguro. Más. Más que seguro. Pero le puedo decir que la oposición ha tratado de confundir. Y en vista de eso, ya hemos hablado y vamos a hablar con el diputado Juan Medina para que en los próximos meses, en lo que tiene que ver con sus posibilidades, pueda ayudarnos con el proyecto de diputado por un día para poder invitar a los estudiantes y a algunos profesores que puedan ir a la Cámara de Diputados y conocer lo que hace un diputado, porque entiendo que en realidad deberíamos enseñar esa parte para que se puedan reproducir esas enseñanzas y no, y que la población no se pueda confundir. Denme un minuto a los regidores, por favor, déjenme incautar estos documentos. Denme un minuto a los regidores, venga uno de ellos, por favor, rápidamente. Denme el micrófono. Deme el micrófono, usted se acerca al lado de este hombre, que es hermoso aquí, nosotros dos feos, imagínese usted. Buenas noches. Buenas noches, Simón, buenas noches a los amigos televidentes que noche tras noche siguen tu tan visto programa. Desde aquí darle un saludo afectuoso a nuestra gente del Distrito Municipal de Navas. ¿Y la gente que votaron por usted? Darle la gracia a todos los compañeros PRMistas en el Distrito Municipal de Navas, por ese gran apoyo que nos dieron tanto a mí como a mi colega Eduardo Pascual, a donde se nos ratificó como sus candidatos a regidores. ¿Usted cree que Ronnie repite? Claro, Luisito, claro. Luisito está fuerte, Luisito, su caravana fuertísima. Tenga por seguro que yo le daré el triunfo en el 2024 de febrero. Ah. Claro. La, el triunfo se lo daré yo, si Dios lo permite. Pues gracias, gracias por, gracias. Gracias por su intervención. Vamos a ver ahora a Pascual. ¿Qué familia mía, Pascual? Porque mi nombre es Simón Peña Pascual. Pascual, dígame usted cómo se siente después todo de haber bien, sido gracias. Electo nueva vez como regidor. Todo bien, gracias a Dios. Darle la gracia a usted por invitarnos a este hermoso programa y a nuestro equipo que nos acompañan. Y le vamos a dar la gracia a nuestro Distrito Municipal de Nava por el apoyo masivo que nos dio en la convención en la primaria, del domingo, sí, de las primarias. Sí, nada, pues gracias entonces también por su participación. Llévese el micrófono suyo. Lléveselo. Sí, pero no para su casa, tenga cuidadito. Entonces nosotros vamos a repetir. Digo, nosotros no, yo no soy del PRM ni voto allá tampoco. Entonces usted va a repetir. ¿Usted va a repetir con la misma vicealcaldesa o lo está pensando por cambiarla? No. A Miguelina. Es que lo que funciona no se cambia. Ah. Créalo, lo que funciona no se cambia. No se cambia. Miguelina sigue. Claro, 100%. 100%. Miguelina, ¿usted es la próxima vicesíndico entonces? Al menos la candidata. Al menos la candidata. ¿Algo más que tú tienes que señalar? Porque el tiempo no, está en llegando. Realidad, decirle a nuestro querido pueblo de Navas que... Hay una llamada. Déjame con la llamada. Claro que sí. Porque prometimos una llamada, ¿no? ¿Verdad que sí? Buenas noches. Buenas noches, Simón Chelito, desde Navas. Diga, Chelito, usted es un hombre dichoso en esta vida. Adelante, conciso y preciso. Saludar a ese gran alcalde del Distrito Municipal de Navas y decirle a la oposición que lo que usted no hizo en 10 años no puede venir de manera descarada a ofrecer lo que lo va a hacer. Ron en 3 años ha hecho demasiado, supera todas las limitaciones que han pasado por ahí. Por eso el pueblo de Navas no va a mirar atrás y lo pide 4 años más. Ese señor que aspira no tapó un solo hoyo en la calle principal y en 10 años no puso un duro para hacer una cancha. Por eso este pueblo, por toda la obra que ha hecho Ronel,
lo apoya de manera contundente y muestra hoy la convención de domingo. Muchas gracias y les sigo viendo y escuchando. Gracias, Chelito. Buenas noches. Dígame usted de este lado. Buenas noches. Adelante. Sí, le habla Erasmo Polanco de aquí de Nava. Erasmo, dígame. Aquí escuchando su programa con la importancia que tiene la noche de hoy. Bueno, me acabo. Ahí no puede una llamada. Nuestro padre de Nava. Ahí está la columna del hogar de Nava. Tenemos ahí a Salvador, a Víctor Polanco y a Guayo y a Miguelina Peña, que son la columna de esta construcción. Así es que son gente que no debemos ni siquiera pensar en que usan el dinero del pueblo para uso propio. Son personas que han demostrado con sus hechos, con su obra, que el dinero del pueblo se lo están dando al pueblo. Yo me siento bien. Yo no era de esa parcela del PRM, pero este muchacho me ha hecho cambiar con todas sus obras y toda su forma de ser, una persona humana que en cada hogar que hay un enfermo, ahí está él dando la mano amiga, no visitando, sino dando la mano amiga. Gracias, así que Dios me lo acompañe. Gracias por su llamada. Mohamed, voy contigo, Mohamed. Buenas noches, me voy contigo, Mohamed. Buenas noches. Se fue, yo tengo uno aquí, olvídalo. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Simón. Dímelo, muchacho, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios, y viendo ese príncipe ahí todavía mejor, ese es el futuro síndico de nuevo, hasta que él quiera va a ser síndico en Navas. Y tengo para decirle que la mentira nunca puede con la verdad. Y si fuera que tuviera razón el síndico, pide lo que vaya allá y te lleve una obra del ayuntamiento, que en diciembre de 2020 le llegan 5 millones de la liga y no saben qué mano están. Bueno, aquí sabemos todo. Gracias por tu llamada. Ahí, lo quiero mucho. Gracias, Trujillito. Buenas noches de aquel lado. Buenas noches. Buenas noches, Simón. Buenas noches. Juan González, de este lado. Juan González, conciso y preciso, que llegamos al final. No, porque yo estaba llamado de temprano y tú... No habían llamada todavía, Juan González, ahora que hay llamada. Dele para allá. Media hora yo hablando. Dele para allá. Óyete, yo lo que quiero saber, Salvador, es el virado de los Reyes Pata Prieta. Usted sabe que yo soy representante de los Reyes Pata Prieta y yo lucho por mi comunidad. Y yo lo que quiero es que en un futuro, no hoy, en un futuro, Salvador nos dé la cifra del dinero que se gastó para la electrificación de la mano de obra de los Reyes. ¿Qué se hizo con el dinero para la mano de obra de la gente que trabajó, que hizo los hoyos, que aportó? Que ahora yo sé que no está el presupuesto a mano, pero cuando lo tenga, para ver en qué, a quién le pagaron, a quién fue que le pagaron ese dinero. Gracias, Juan González. Una respuesta merece. Decirte, Juan, que no simplemente ese caso. Nosotros tenemos hoy y hemos solicitado e invitamos, damos la oportunidad para poder invitar a todas las personas del Distrito Municipal de Nava, la Masa Viva y demás, este viernes a las 10 de la mañana en el 809, donde se va a entregar los documentos y pruebas que solicitaron el candidato de la oposición conjuntamente con su directiva, que la solicitó desde 2021 hasta la fecha. Se le va a entregar para ese día y vamos a aprovechar. ¿Y a quién se lo van a entregar? Se le va a entregar a ellos. Nosotros se lo solicitó. Una comisión de Luisito. Y nosotros, en realidad, como una institución seria que no tiene nada que esconder, le vamos a entregar todas las informaciones que lo solicitaron. Pero ellos van a ir a buscarla. Claro. Okay. Y se la vamos a entregar. ¿Cuándo es eso? Ese es el viernes a las 10 de la mañana. ¿En el ayuntamiento? En el 809. Vamos a invitar. Ese es un local que hay frente al ayuntamiento. Okay. Donde vamos a convocar a la prensa. Vamos a invitar la masa viva de la comunidad y demás. Porque vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos dio para que dentro de la misma también nos puedan explicar, igual que Juan, la cantidad de que por qué desde 2019 a 2020 hay más de 9 millones de pesos que dice que se involucraron en aceras y contenes. Y todavía el día 22, dos días antes de yo entrar al ayuntamiento, se hizo un cheque de 400 mil pesos para aceras y contenes. Y en esa fecha no se construyeron aceras y contenes. Bueno. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para también que nos puedan responder todas esas
interrogante que tenemos, ya que como no nos pudieron entregar, le hicimos la solicitud a la Cámara de Cuentas para la auditoría, no ha llegado, pero ya que ellos nos solicitaron la información y se la vamos a dar, en ese día también queremos que ellos también nos la den. Bueno, señores, gracias, gracias al señor Ronnie Salvador, abogado de los tribunales dominicanos, síndico de Navas y candidato nueva vez a la misma posición por el PRM. Y gracias a todas las personas que están aquí presentes con nosotros, que dieron un buen aplauso a su pupilo, al gallito, que va a chocar de nuevo con Luisito. En esta hora y media te hemos mantenido informado. Será hasta una próxima entrega. Somos el Poder del 10. Gracias por su atención.